Patinadores, ¿cómo están? Sean bienvenidos al día 3 de Vlogmas. El día de hoy les tengo un tema muy especial y este es cómo llegar desde Roma a patinar en los Alpes suizos. Pero antes me presento. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pau Díaz, soy patinadora adulta y tu guía en el mundo del patinaje artístico. Esto es Have a Nice Day, la guía del patinaje en español, que irónicamente tiene un nombre en inglés. Y hoy les voy a compartir otra parte de mi aventura patinando en los Alpes suizos. Si ustedes ya vieron mi video de cómo fui a patinar a los Alpes suizos, ya se saben más o menos esta historia, pero si no pueden correr a verlo, yo no sé qué esperan. Y les voy a contar cómo estuvo, por qué elegí este lugar y cómo pueden llegar en un presupuesto. No voy a decir que un presupuesto tan bajo, porque tampoco fue tan bajo, pero eso fue culpa de nada más y nada menos que mía. Porque les voy a decir una cosa. Yo tengo un nivel de optimismo a veces demasiado fuerte, demasiado optimista, un optimismo optimista que me hace calcular que yo voy a lograr ciertas cosas en menor tiempo o en menor presupuesto, y ahora me pasó con las dos. Entonces, veamos. La primera pregunta que estoy segura que muchos de ustedes tienen es ¿por qué elegí Suiza y no un lago en Italia? Bueno, en Italia, de acuerdo a lo que estoy investigando y lo que me dejan investigar las barreras del idioma, porque pues a veces se interponen, ¿verdad? Es que en Italia sí hay lagos que se congelan, pero es más difícil llegar. Por ejemplo, requieres de rentar un carro, ir en un tour, cosas que son mucho más limitantes que tomar un tren. Y bueno, Suiza de todos los países es la capital donde los trenes funcionan bien y funcionan hermoso. Es más fácil, o sea, realmente tú puedes llegar a una ruta de esquí o a un lago que se congela en Suiza, porque todo está muy conectado, porque aparte pues es parte de todo lo turístico que Suiza tiene para ofrecer. Entonces todo eso está súper bien conectado. Hay líneas de trenes que funcionan todo el día, que pasan cada hora, que es simplemente maravilloso. Entonces, esta fue parte de las razones por las que elegí Suiza. Y bueno, también la otra razón es que un poquito entre más al norte te vayas, más fácil es. Entonces, Suiza pues es uno de los países que está pegado a Italia, del lado este. Y yo sabía que más o menos estaba cerca de Milán. La segunda razón por la que elegí Suiza fue porque dije, bueno, podemos movernos de Roma hacia Milán y en Milán pasar la noche y simplemente ir a pasar el día al lago para no pasar una noche en Suiza, porque pues eso estaba al triple o incluso el cuádruple de precio de lo que costaba una noche en Milán. Aquí fue donde realmente entró mi optimismo muy cañón. Usé una aplicación que no deben de usar nunca, que se llama Trainline, donde compré mis trenes. El problema de Trainline es que son unos codiciosos avariciosos que se aprovechan de que uno es turista y no conoce el sistema de trenes europeo. Ya que me desahogué, Trainline me dio una ruta que no solo era más cara, sino que tenía muchísimas más paradas. Yo le dije, quiero ir de aquí a aquí, y me armó una ruta. También Trainline no te informa de cómo funciona el sistema suizo de trenes, aunque sí tengo que decirles que es de las pocas aplicaciones que tiene acceso a comprar los trenes suizos. Pero los trenes suizos están tan bien diseñados que no tienen que comprarlos con tanta anticipación, porque esos tienen un horario tan establecido que está todo, o sea, ni siquiera tienen pantallitas, no, todo está pegado en papel. Todo está en papel, porque siempre funciona como reloj suizo, ¿no? Pues el problema fue que Trainline me armó una ruta que nos llevaba como en 3 o 4 horas al lago. O sea, realmente en retrospectiva yo dije, pues no es tan malo, o sea, yo he hecho más tiempo de la Ciudad de México a San Miguel de Allende y me he ido solo a pasar el día o a pasar solo una noche. Yo creo que está perfecto para poder ir un par de horas al lago si es que está congelado y tal. Aquí entró mi optimismo, porque realmente en Europa oscurece muy temprano. Muy temprano es, en Londres oscurece a las 4 de la tarde cuando es invierno, y en Italia oscurece a las 5, pero si está nublado oscurece antes, y para nuestra mala suerte ese día se oscureció antes. Como no nos íbamos a quedar la noche ahí, no teníamos un lugar para aguarecernos mientras esperábamos a que salieran los autobuses, trenes y todo esto, ¿no? Entonces pues sí está un poco rudo. Ahora que estuve un ratito en Italia y que bueno, TikTok me empezó a mandar como recomendaciones de viajes en Italia y tal, me di cuenta de que la mejor opción no es quedarte en Milán. O sea, si vas a hacer algo parecido, tu mejor opción no es quedarte en Milán, sino quedarte en una ciudad fronteriza hermosa que se llama Domodossola, que en Domodossola puedes tomar un tren panorámico que recorre Suiza. Y es precioso. Y de Domodossola a este lago al que yo fui, solamente se hace hora y media. En vez de 4 horas, hora y media. De hecho, si yo hubiera ido por una ruta que yo eligiera de Milán, Domodossola y luego Brix, me habría ahorrado como una hora, hora y media. Entonces habrían sido 2 horas y media más o menos.
Creo que este punto queda más claro con un mapa. Aquí está Milán y aquí está el lago al que íbamos. La ruta que me dio Trainline es esta marcada en rojo, que si pueden ver daba toda esta vuelta, que de haber sabido no daba tanta vuelta, pasaba por Brick y luego hacia Orsi. Pero si hubiéramos tomado hacia Domo Dósola, que está aquí, habríamos cortado todo ese camino y habríamos hecho 2 horas y media en vez de 4. Domo Dósola, si ustedes hacen su reservación con suficiente tiempo, van a encontrar precios accesibles, o sea, claro, no tan económicos como en Milán, pero definitivamente sí más económicos que en Suiza, y van a estar ahí a 2 pasos, pueden ir en 1 hora y media, incluso podrían ir un par de días seguidos al lago, se van temprano, nada más van a hacer 1 hora y media y lo van a disfrutar muchísimo. Y si lo hacen, por favor, cuéntenme, avísenme, porque yo me quedé con las ganas, porque el año pasado no hizo tanto frío, entonces para el 2 de enero que yo me fui a Suiza, pues no estaba suficientemente congelado el lago y no estaba abierto para patinar. Por suerte, no me quedé con las ganas, porque justo en una de las estaciones de ahí, de los Alpes, había una pista de hielo preciosa en medio de las montañas, entonces fue padrísimo poder ir ahí y fue parte de la experiencia, y pues valió la pena ir cargando los patines y todo esto, pero sí fue un poco triste, o sea, hice todo, o sea, estuvimos tan cerca, como decía Hades, estuvimos tan cerca, pero no se pudo. Yo creo que si hubiera podido regresar una semana después, seguramente sí hubiera estado congelado el lago, porque ya estaba casi listo, pero, o sea, había unas partes que no estaban congeladas y no había forma de saber dónde estaba como que suficientemente grueso para poder patinar en un área y como que quedarme ahí. Entonces, la verdad, no me quise arriesgar porque estaba muy complicado. O sea, básicamente está en un pueblito, pero ese pueblito casi está solo. Entonces, imagínense una emergencia o algo, pues estaba complicado. Nada más iba con mi mamá, o sea, no iba sola, pero iba con mi mamá. Mi mamá obviamente no se iba a lanzar a rescatarme, porque pues ella detesta el agua fría, entonces pues por eso no pude meter, probar aunque fuera como que el hielito ahí tantito. Dije, ay, tal vez haya un área donde pueda pisar aunque sea para tomarme la foto, para patinar un poquito y decir de que, ay, ya patiné en un lago. Pero no, estaba muy, muy peligroso, y la verdad es que si hubiera ido con otra persona, o si hubiera habido como que un poquito más de movimiento, porque les digo, estaba muy solito, pues sí, era inicio del año, ¿no? Entonces, realmente estaba muy solito, vimos a 2, 3 personas en la calle, se me hizo riesgoso y por eso ya no me aventé, pero bueno, al final había una pista de hielo, claro, hecha por el hombre, pero de todas maneras, pues estaba en medio de los Alpes suizos y eso estaba precioso y me gustó mucho. Entonces, pues bueno, estos son mis tips, y si ustedes van a estar en Italia y quieren intentar darse la vuelta a Suiza, les deseo toda la suerte del mundo y que encuentren el lago súper congelado. Este lago al que yo fui se llama Champelac, de Champex Lac, o sea, el lago de Champé. Todos fueron muy amables. Sé que tienen una reputación de que, pues, si no hablas el alemán de cierta manera, pero yo no hablé en alemán porque no hablo alemán. Y nos sentimos muy a gusto, mi mamá y yo. Fue una carrera contra el reloj y fue tomar muchos trenes y cambiar muchos trenes y gastar mucho en trenes. Y por eso ya no fue tan económico. Pero si ustedes hacen esa ruta de Milán, Domo Dósola, Brig, que es el que les digo que no aparece en las pantallitas, pero tiene un papelito que cruza así, cruza los Alpes todo el día. Es maravilloso ese tren. Y ya de ahí se van hacia Champelac, que son varias estacioncitas. Y luego llegan a, creo que es Orsières. Orsières es la última estación. Y en Orsières sale un camión que sube la montaña, porque todavía tienen que subir unos cuantos. Son 2 kilómetros nada más. O sea, es una distancia caminarle, pero pues es de subida. O sea, yo no sé si ustedes quieren caminar ahí cargando sus patines. Está abierto el lago. Hay una caseta donde rentan patines. No se los puedo asegurar. Ya saben, pues prefiero llevar los míos, pero pues es un gasto extra pagar la maleta para poder documentarlos. Entonces, bueno, pues ustedes saben. Pero bueno, esta es mi explicación, mi teoría. Lección final de toda esta experiencia es: si yo volviera a hacer todo esto, lo haría así. Me iría en esa ruta y no cambiaría nada. Me iría a quedar a Domo Dósola, de ahí iría al lago, y del lago te regresas cuando todavía es de día. Todavía puedes regresar una muy buena hora, que llegues como a las, ¿qué? 7, 8 de la noche, que todavía encuentres algún restaurante donde puedas cenar, porque es horrible llegar tarde. Regresamos a Milán a las 10 de la noche y ya no había nada abierto, ¿no? Entonces, pues eso está rudo, porque en invierno pues todos cierran temprano. Es comprensible, pero pues es feo, se va a dormir con la panza vacía. En fin, o sea, yo hice todo esto y ustedes aprenden de mis errores y entonces no los cometen y pueden divertirse más.
Entonces, les comparto mi experiencia para que no les pase todo esto, para que puedan divertirse más de lo que yo me divertí y puedan hacer la experiencia completa, que era lo que yo quería hacer. Espero que este video les haya sido de utilidad. Este ha sido el Vlogmas número 3. Cuéntenme en los comentarios qué quieren ver. El siguiente Vlogmas vamos a hacer un movimiento en el hielo. Les voy a dar un tutorial de un movimiento en el hielo. Ya sé que muchos de ustedes quieren tutoriales y me los han pedido, pero miren, chica, compártanlos, porque es que YouTube no me los promueve, no promueve los tutoriales de patinaje. Entonces, ustedes que quieren más tutoriales de patinaje tienen dos opciones. Uno, pueden meterse a la membresía exclusiva para tener clases de piso una vez por semana en vivo, más un tutorial extra, o los comparten mucho, porque si no tienen éxito, yo no puedo seguirlos creando. O sea, al final tengo que ver cómo puedo hacer que el canal crezca más y pues que genere un poquito más para que pueda yo ponerle más tiempo. Entonces, si no les va bien a esos tutoriales, yo no los puedo seguir creando. Entonces, el último al que yo subí, la verdad no le fue muy, muy bien y me puse un poco triste. La verdad sí estuve un poco triste porque le invertí mucho tiempo, una amiga me ayudó a filmarlo y le quedó precioso el video. Entonces, si ustedes no me ayudan a promoverlos, yo no puedo crear más. Así que todas las personas que me han estado pidiendo tutoriales tienen una misión y eso es estarlos compartiendo, o véanlos 10 veces o déjenlos corriendo 10 veces, no lo sé, para que, bueno, YouTube se los muestre a más gente y ayuden a más personas. También les voy a decir algo, búsquenle bien, porque luego me piden tutoriales de cosas que ya hice, que ya están ahí en el canal. Entonces, ahí si ustedes se meten a mi canal, hay una lupita y le dan clic a la lupita y ponen tutorial de esto y va a buscar solamente en el canal si ya hay de eso, porque me han pedido tutoriales de cosas que ya expliqué. Tienen tres misiones, no dos, tres misiones. Todos aquellos que me piden más tutoriales. Y si ya los vieron todos, bueno, pues entonces díganme, ¿qué más quieren aprender? ¿Podríamos hacer un tutorial de alguna figura deslizable? No sé, ustedes déjenmelo en los comentarios. Y bueno, pues esa es la idea, que vamos a estar teniendo, pues tal vez un DIY, un story time, cosas diferentes. Díganme qué quieren ver ustedes en Vlogmas. Creo que es evidente y definitivo que no me voy a aventar los 25 días porque es mucho trabajo, pero voy a hacer todo lo posible. Así que si ustedes se ponen a hacer su maratón de Vlogmas, yo me pongo a hacer mi maratón de grabarles muchos videos de Vlogmas. Espero que les haya gustado y les sirva este video, sobre todo a los que estén en Europa o a mis amiguitos que están en España. Un saludo hasta allá, tíos. Yo me voy, pero no sin antes desearles muy felices patinadas en cualquier pista de hielo, y nos vemos en el siguiente video. ¡Muah!